Tú decías que lo de la Carlota era un montaje. Agárrate con este video, caretabla. Suéltalo. Está tumbando la reja. Nos encontramos en la base aérea de la Carlota en este momento. Ustedes pueden observar cómo este grupo de personas, son tres personas capuchadas con mandarrias, han incendiado camiones y observen cómo acá otro encapuchado con una bomba molotov en la mano tiene tomada la autopista. Son más de las 5:30 de la tarde. Han tomado la autopista del día de hoy. Tres camiones han quemado. ¿Su nombre, señor? Emiliano Pulido. Señor Emiliano, ¿de dónde venía usted en el momento del hecho? De Guarena. ¿Qué sucedió? Hay una manifestación y nos agarraron a mi hijo y a mí. Y nos detuvieron con pistola en mano. Habían hasta menores de edad. No querían quemar la gandola. Entonces, como pudo, ellos me dijeron a mí que despegara el chuzo, que ellos nada más querían el tanque. Me amenazaron de muerte. ¿Qué trasladaba usted en el camión? Nada, ya venía vacío. ¿Venía de trasladar alimento? Ya venía harina, ya había descargado. A ver, ¿venía de trasladar? Ya venía para el taller. Fíjate esto. ¿Cómo acá sucedió esa situación? Como de 2:15 a 2:30, aproximadamente. ¿Cuántos manifestantes se encontraban? Habían bastantes. Muchos manifestantes. Muchos manifestantes. ¿Y armas de fuego? Armas de fuego porque nos amenazaron, con la pistola nos amenazaron. Tengo una piedra. Sí. Bueno, pero que dejen ya la cuestión así, o sea, porque están quemando, o sea, la comida, que uno te trabaja, que no trabaja uno. Usted, bueno, traslada. Yo no tengo culpa de eso. Usted traslada allí alimentos, ¿no? Claro. Bueno, ellos protestan contra, porque dicen que no hay comida, que hay hambre, pero precisamente están quemando los camiones. Claro. ¿Cuántos camiones habían allí también, aparte? Aproximadamente habían cuatro. Igual. Los tres gandolas. Igual los quemaron. Igual lo quemaron, pero a mí medio no vi cuando lo quemaron, el camión mismo lo vi cuando lo quemaron, porque me hicieron correcto, o sea, me hicieron que me fuera. A mí y a mi hijo me iban a matar. Lo que tenemos de fondo en este momento, ustedes pueden observar, es los autobuses que fueron quemados, los camiones fueron quemados en el día de hoy. Vemos motorizados cercanos, acá nosotros que están portando armas de fuego y han incendiado estos camiones. Lo que estoy portando de fondo es, son más de las 5:30 de la tarde, nos encontramos en la base aérea La Carlota. Una vez más, ha sido asediada. En el día de ayer murió un joven acá, en estas instalaciones. Y bueno, vamos a seguir desde acá. Amigo. No, ¿para qué pasó? ¿Qué pasó contigo? Cuenta, ¿qué pasó aquí? Mira, ¿Cuántas gandolas hay? Mira, aquí hay un error de tres gandolas, un camión de aseo, un carro de la policía. A mí me quemaron mi camión con todo el esfuerzo que yo he hecho para poder tener mi vehículo. ¿Quién me repone a mí mi vehículo? Que ese era mi sostén de hogar, con eso yo comía, con que alimentaba. ¿Cómo se lo quitaron, señor? ¿Cómo se lo quitaron? ¿Cómo le llegaron a estas personas? Me secuestraron tres personas encapuchadas, me bajaron a golpes. Y apunté pistola, tenían pistola 9 milímetros y que si no me equivoco tenían armas largas también. Bueno,
Se están escuchando en este momento el testimonio de una de las personas que fue secuestrada por estos grupos terroristas. Estamos acá en la base de la Carlota. El señor fue rescatado por la Guardia Nacional. Si no, bueno, lo iban a matar. Y continuamos acá, mostrando lo que está sucediendo. Por medida de seguridad no podemos mostrar el rostro de esta persona que está haciendo esta denuncia. Siete y dos minutos de la noche, continuamos acá en la Sierra de la Carlota. Continúa el asedio por parte de estos grupos terroristas. Desde acá voy a, en este momento, a despedir la transmisión de lo que está sucediendo. Sacamos la cuenta. Cuatro unidades de transporte. Una de la CE Urbano, una de la Policía Nacional Bolivariana y dos de empresas privadas. Por cierto, las dos eran de transporte de alimentos. Esto ha sido el saldo del día de hoy. Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo acá en la base de la Carlota. 7 y 2 minutos de la noche, nos retiramos por ahora.